Pedrito. ¿Por qué no me deja presentar a mí eso? Yo quiero ser así como usted. ¿Sí? Sí. Pero la diferencia es mucha. Mire nada más, vea. No, no, y hay otras diferencias, pero eso no podemos hablar en televisión. Lo que sí te digo es, ¿con qué entonces te dejo para que presentes lo que viene a continuación? O ayúdame usted a presentar el grupo que viene a continuación. A ver, ¿qué viene a continuación? Viene un grupo. Sí, son dos. De música carrilera popular. Y que son como las más inocentes en esa música. Pero me han contado que no solamente son inocentes, son terribles. ¿Son terribles? ¿Sí o no? Si el gato lo dice es por algo. ¿Quiénes son? ¡Las Terribles! ¡Ahí los dejamos! ¿Y esta era la que decía el gato que había tenido cuento con ellas? Ven para, muchachos. Tengo una cara bonita y un cuerpo muy torneado. ¿Sí? Pero es que tiene más cola, un pantalón colgado. De esta manera que era venido el paro, le acabaron todo. Buenas noches. Nosotras somos Virginia y Nanciana, las Terribles. Buenas noches, chicas. Buenas Me imagino que vienen agotadísimas de tanto trabajo que tuvieron en esta época. Ay, sí. Porque es que ahora en diciembre nos pidieron de Bucaramanga, claro. Nos pidieron de Tunja, claro. Nos pidieron de Medellín. O sea que me imagino que hicieron mucha plata con las presentaciones. ¿Cuáles presentaciones? Es que vendimos tamales. Bueno, pero pudieron gozarse la Navidad. ¡Claro! Es que nosotros somos terribles. Vea, usted sabe que estos periodos navideños son como los pechos. Lo disfruta tanto los pequeños como los adultos. ¿Y qué les dieron? ¿Qué les dieron de regalo en Navidad? ¡Ay, Amici! ¿Qué le dieron? Yo que me conseguí un amigo todo coqueto. Ajá. ¡Ay, me regaló una lechona, una cadena y un reloj! ¿Sí? Al otro día me invitó para el apartamento y ahí le devolví la cadena, el reloj y me invitó para la montaña rusa. Y ahí le devolvió la lechona. ¿Qué nos tienen preparado para el día de hoy? Tenemos una canción que es para el Día de los Inocentes. ¿Sí? Una canción con un corito que el público nos va a ayudar a cantar. A ver, ¿cómo dice el coro? Sí, sí. Para que el público lo aprendemos todo. A ver. Inocentada, inocentada, eso es una inocentada. Que un novio lleve a un cuarto de hotel a su novia y muy atenta aparezca la suegra de él y ayude a pagar la cuenta. Inocentada, inocentada, eso es una inocentada. Voy yo con la mía. Hágale pues. Que el carpintero aquel diga el mueble está para el lunes y uno vaya por él y su mueble esté ese lunes. Inocentada, inocentada, eso es una inocentada. Que un taxi para un barrio agarre muy lejos de donde estoy y el taxista diga amable, pues yo por allá sí voy. Inocentada, inocentada, eso es una inocentada. Otra. Que aquella esposa agobiante diga a su esposo cortés, vaya, tráigase al amante para que vivamos los tres. Inocentada, inocentada,